Bienvenidos a esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive aquí en Río Grande, nuestra ciudad que hoy está cumpliendo 97 años de vida. Un feliz cumpleaños para toda la comunidad de Río Grande, aquellos que hemos nacido y se han criado también aquí en nuestra ciudad y aquellos que han venido y han optado por vivir aquí su vida. Felicidades para todos, para esta comunidad grandiosa. Desde aquí también nosotros saludamos junto a la cooperativa Ojo al Sur, nuestra productora, y quien les habla, Marita Ojeda, para recorrer esta nueva edición a lo largo de una hora a través de la TV Pública Provincial. Mil gracias, como siempre, a Tienda Alma Mía, la peluquería Estilo. Gracias por compartir con nosotros. Y lo hacemos desde aquí, en este inicio, al aire libre, con la temperatura que está bastante bajo cero, como siempre en esta época del año, pero junto a este emblemático lugar que es la Misión Salesiana. La Misión, un lugar que realmente refleja la historia, nuestra historia viviente, nuestra memoria colectiva a través de la evangelización. Desde aquí vamos a presentar nuestra primera nota para toda la comunidad y tiene que ver con el grupo Escalino presentándose en la Fundación OSDE. Desde allí llevó a cabo esta presentación y esta muestra, así que nosotros vamos a disfrutarla en este Día de Río Grande para todos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo Escaleno. Lo conformamos tres artistas, Romina Martínez, Andrea Riccini y quien les habla, Walter Sierra. Estamos acá en la sala de Fundación OSDE para inaugurar una muestra el día 30 de junio a partir de las 20 horas. Así que bueno, para nosotros básicamente es una alegría porque como grupo venimos trabajando hace 6 años aproximadamente y estamos contentos de poder hacer la primera muestra del grupo en nuestra ciudad. Así que acá los dejo con Andrea, que les va a comentar un poco de qué se trata lo que vamos a mostrar. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad lo que van a ver en OSDE a partir del sábado es un recorte del trabajo que venimos haciendo, como dice Walter, hace 6 años con Romina, Walter y yo, con distintas técnicas y trabajos que han sido mostrados en distintas instancias dentro de la provincia, ¿sí? Tanto en la Bienal como en el MAF, ¿sí? O en muestras colectivas, en los eventos del libro de artista. Y bueno, la idea era, que hace mucho que la tenemos, era poder poder mostrar como grupo en nuestra comunidad un poco el recorrido que venimos haciendo con distintas técnicas, en distintos formatos, para que se pueda ver todo, digamos. Es un poquito el recorte de la historia de Escaleno. Así que bueno, los invitamos, los esperamos a todos y gracias por el espacio. Buenas tardes, mi nombre es Romina, también formo parte del grupo Escaleno. Y bueno, dentro de la variedad de obras que nosotros les vamos a presentar en esta muestra, tenemos una variedad de técnicas que van a poder ver. Las obras son hechas en forma colectiva, no hay obras individuales acá. Y pasamos desde el transfer, los gofrados, la fotografía intervenida, los trabajos de intervención digital sobre fotografías. Y particularmente en esta trabajamos, presentamos dos obras que hicimos en el mes del arte fueguino. Una que es la obra original, presentamos la obra original de lo que fue una intervención urbana que hicimos en la ciudad de Ushuaia y que esperamos próximamente poder hacerla acá con unos plateados. Y por otro lado presentamos una obra de instalación en el espacio hecha con maderitas del lago Cami. Así que bueno, dentro de la variedad de cosas que pueden ver también hay distintas técnicas, pero basados siempre y pensando siempre en una muestra lo más limpia y prolija posible. Hace 6 años, empezamos en el 2012, conformamos el grupo para participar en el primer MAF y a partir de ahí empezamos a intervenir en todas las muestras colectivas que podíamos, porque ninguno de nosotros se dedica a esto, digamos, básicamente somos docentes de arte.
Entonces, bueno, es todo un trabajo para nosotros juntarnos y producir. Pero siempre que producimos pensamos en principio en provocar un impacto visual, en trabajar con elementos de la naturaleza, de la Tierra del Fuego, obviamente. Somos como muy autorreferenciales a la isla y a todo lo que significa para nosotros ser isleños, ¿no? De eso se trata la muestra de Escalera. Seguimos compartiendo esta nueva edición de Tierra del Fuego Vive, por supuesto, en este 97 años de la ciudad de Río Grande para todos ustedes. Una nueva presentación tuvo que ver con el evento propiciado por el municipio de Río Grande y esto se llevó a cabo en el Polideportivo Malvinas Argentinas, en pleno Chacratense, esperando el 9 de julio. Esta gran peña que comenzó el 8 de julio a partir de las 21:30 horas, con artistas locales y, por supuesto, con la alegría que traen los grupos de ballet y la danza que tiene que ver con nuestro acervo folclórico. Así que vamos a disfrutar esta peña y este evento en el marco de los 97 años de la ciudad de Río Grande. Llevando a cabo la Gran Peña Esperando el 9 de julio, en vísperas de un nuevo aniversario de nuestra independencia. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre, porque es muy importante la difusión en los eventos culturales, especialmente cuando se trata de la cultura popular, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, estoy a disposición. Bueno, Analía, contanos, ¿cómo se estuvo preparando el municipio para estos festejos? También sabemos que el próximo miércoles estaremos festejando 97 años de nuestra querida ciudad y hay muchos eventos para conmemorar todo esto. Sí, bueno, esto lo iniciamos desde el día 2 de julio y hasta durante toda esta semana estuvimos en eventos importantes, que, desde lo histórico incluso, ¿no? No solamente en las actividades de la danza y la música, sino también recuperando espacios históricos de la ciudad, edificios como ayer el caso de la Torre de Agua, antigua Torre de Agua, que es un emblema para nuestra ciudad, al igual que el homenaje a Ariela, la botera, en el barrio Cap, frente a la Casa Municipal, que está recuperándose también toda esa zona como patrimonio histórico de nuestra ciudad. Y a la vez, bueno, todas estas actividades de kermés, para toda la familia, de peñas, un ciclo que comenzó a principio de año y que sostenemos y estamos haciendo un esperando el 9 de julio, ¿no? Un momento muy importante para reavivar nuestro espíritu patriótico y para recordar que nos debemos siempre ese lugar de la independencia. Así que, bueno, estamos muy felices porque fue muy, muy buena la convocatoria y porque la gente necesita también en este momento tan difícil estos espacios para pasarla bien. Vemos que hay una gran cantidad de vecinos en el lugar disfrutando. ¿Se realizará también el tradicional baile del pericón? No, hoy vamos a hacer, eso nos lo reservamos para el 25 de mayo, pero a la hora 12, a las 0 horas del 9, ahora en un ratito, vamos a escuchar a la banda municipal con el himno nacional argentino y bueno, con todos los asistentes a este lugar, que vamos a entonarlo fuertemente, con emoción y por primera vez también en este gimnasio que fue inaugurado por el intendente Melella y que es parte de la gestión también, ¿no?, de la democratización de la cultura. Bueno, Analía, muchas gracias y que disfrutes de esta hermosa velada. Es importante que disfruten de esta posibilidad. Hay algo muy importante que nos pareció convocar a la gente que está suspendida, los trabajadores y trabajadoras de Audivic. Hoy están acá haciendo el buffet también, ¿no? Y fuimos a ayudarlos a que pudieran tener todos los elementos para que hagan ganancia de este momento tan difícil y también puedan pasar un momento lindo junto a todos los vecinos que vinieron a acompañarlos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, la verdad es que vuelvo a felicitarlos por lo que hacen y por estar en cada momento de la cultura de Río Grande. Gracias. Felicidades y feliz cumpleaños de la ciudad.
Muy buenas noches, Verónica. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Y en realidad lindo. Me parece que este tipo de convocatorias donde uno puede venir a festejar el Día de la Independencia, así como hacemos con el 25 de mayo, me parece que encontrarnos justamente con nuestro folclore y que sea la excusa, digamos, para poder iniciar el día, digamos, patrio, es algo interesante y junto a los vecinos aún más. Bueno, como mencionás, vemos una gran cantidad de vecinos y bueno, estos momentos son más que importantes, ¿no? Para poder compartir con la comunidad de Río Grande, ¿qué reflexión te merecen estos 202 años de independencia del país? En realidad me parece que empezar a, primero, disfrutar de estas instancias de encuentro, más allá del clima, que siempre, digamos, por una u otra cosa, nos invita, digamos, a salir de casa para venir a compartir con otros un día patrio. Me parece que cuando hablamos de independencia y más cuando insistimos en que la soberanía, especialmente de nuestra provincia, pero que sin dudas compete, digamos, a toda la nación, está en tanto, con tanto riesgo, me parece que nos tiene que traer a la reflexión de que de una buena vez por todas empecemos a pensarnos libres, ¿no? Esto es lo que uno festeja cuando festeja la independencia, festejar que somos un pueblo fuerte, festejar que tenemos manos, digamos, con trabajadores firmes y que el país lo podemos sacar adelante entre todos. Es esto y no necesitamos de otra cosa. Pero hoy la soberanía hay que defenderla más que nunca. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Comenzando a transitar esta edición, nosotros vamos a la primera pausa. No se vaya, quédese con nosotros porque viene la cartelera de Tierra del Fuego Vive. Cambiado un montón, antes quedamos con los autos enterrados, hoy en día no, con el pavimento, la verdad que estamos re felices con el pavimento. La unidad nos permite afrontar el desafío de generar las leyes para lograr el desarrollo de nuestra provincia. Legislatura Fueguina. Legislatura Fueguina. Gestión 2015-2019. Pensar y hacerlo mejor por nuestra tierra.